guerra. Estamos en una guerra y hay muchísimos enemigos. La iglesia debe ser defendida contra las invasiones y las herejías. Los apóstoles dieron sus vidas para defender también la iglesia. Los primeros ataques contra la iglesia surgieron de dentro de la iglesia. Jesucristo determinó que las mujeres no cargasen este fardo al mostrar a los hombres la verdadera naturaleza de su vocación sacrificial, de su masculinidad. Cuando Pablo, por tanto, afirma que no permite que la mujer enseñe en la iglesia, ciertamente no está haciendo por un descontrol emocional. Porque muchos piensan que Pablo era algunas veces una persona maluca, doida, loca. ¿Cómo decir una cosa tan bárbara como esta? ¿O porque está sucumbido, presionado por la cultura de la época? Un gran profesor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil estaba diciendo esto constantemente. Pablo estaba bajo de la cultura de la época. Él era un machista. Pablo lo hace por ser gentil, porque lo liderazgo en la sociedad, en la vida de la iglesia, expone a lo que encima a la vereda de un camino de martirio. La ordenación femenina es, en última análisis, além de una descortesía para con la mujer, es torcer lo propósito de Dios en relación a lo que verdaderamente significa masculinidad y feminidad. No estamos haciendo pastores, estamos destruyendo lo pastorado. Las denominaciones modernas que sucumbieron a esta alteración no demoraron mucho a reconocer la legitimidad de la homosexualidad. Lo mismo argumento para la ordenación femenina es lo mismo argumento para la ordenación de homosexuales. Si es una cuestión cultural, ahora la cultura puede aceptar una otra inclinación sexual, ¿por qué no? Ahora, si la cultura acepta, la iglesia no ordena. Lo mismo argumento, mas creo que hay una segunda razón por ter Jesús escogido la compañía masculina, pescadores rudes, zelote, pronto a desfaldar su espada. Los apóstoles eran, en un cierto sentido, los camaradas de Jesús, un pequeño grupo pronto a morir. Y fue exactamente esto que aconteció después de la descida del Espíritu Santo. Ellos decían: estamos listos, prontos para morir. Y murieron. Jesús los llamó a una vocación mortal. Murieron como su Salvador. Y murieron diferente de su Salvador, como salvadores de la fe, defensores del cuerpo, de doctrinas que fue pasado de generación a generación. Así que jamás se escuchó en la historia de la humanidad que las mujeres tengan sido levadas para la frente de la batalla para defender sus países, sus lares, sus hogares, sus hijos, sus maridos. También es desconocido en las escrituras que la mujer tenga sido llamada para la frente de la batalla como ministras ordenadas, como llamado de defender la fe que una vez por todas fue entregue a los santos. Es interesante, los países modernos, no estoy me refiriendo a países brutales, selvagens, no, estoy refiriendo a países modernos. Hay dos países modernos
que mandan las mujeres para frente de las batallas. Israel y los Estados Unidos. Mas es muy interesante observar que los Estados Unidos está revendo esta posición, porque muchas mujeres fueron pegas pelos inimigos y se tornaron una bandera para bajar la moral de los soldados americanos. Y es interesante, hay muchos estudios que dicen al respecto de las mujeres en los ejércitos americanos, que las mujeres no se masculinizaron, fue lo contrario, las mujeres bajaron la masculinidad de los hombres. El ejército americano era uno de los ejércitos más eficaces y obedientes del mundo. Hoy el ejército americano contesta las órdenes. Por causa de esto, es estudios que están siendo hechos, es muy interesante. Los ejércitos de Israel también la misma cosa. Cuando las mujeres son tomadas como prisioneras de guerra, son fechas, son escarnecidas para bajar la moral del ejército. Y en esta última guerra contra Hamas, las mujeres no fueron para frente de la batalla. Muy interesante. Mas una cosa es cierta, hasta poco tiempo pasado no se oía hablar sobre la posibilidad de las mujeres irem para frente de la batalla. Y también no había ninguna información en la iglesia histórica que las mujeres asumieron el papel de liderazgo como pastoras. Misma cosa. Entonces, hermanos, nosotros en nuestra iglesia tomamos una decisión. No tenemos más ahora clases mixtas. Decidimos hacer clases especiales para los muchachos. Hay programas en nuestra iglesia que hacemos acampamentos con padres y niños. Aprenden a jugar fútbol, subir en las árboles, sacrificios de correr juntos, lutando por alguna cosa, y tiene sido una cosa muy interesante, porque masculinidad es una cosa aprendida. Los hijos precisan mirar a sus padres para aprender lo que significa ser masculino. Incluso hay estudios muy serios que están diciendo que la mudanza de la voz, de un menino, de un chiquito, para la voz masculina, es aprendida. Cuando el menino tiene una voz aveludada, infantil, que se compara a una voz femenina, precisa aprender con la voz de su padre. Es como los pájaros que aprenden con otro pájaro. Quieres ensinar una voz masculina para su hijo, él tiene que oír su voz. Es una cosa muy interesante. Es un ejemplo de los padres. Creo que la iglesia está sucumbiendo hoy, y por eso las consecuencias que estamos viendo. No hay más iniciación dentro, promovida por la iglesia, enseñando a los padres cómo educar sus hijos. La educación de las crianzas en nuestras casas está sobre la responsabilidad de las madres, no más responsabilidad de los padres. Creo que aprendí mucho con mi padre. Aprendí mucho. Mi padre, cuando viajaba mucho, me llevaba. Fui con él muchas veces, cerca de 3-4 semanas andando a caballo, mi padre a caballo y yo junto con él, trabajando, sintiendo muchas saudades,
as memórias de minha madre, mas afastado de minha madre, junto com meu padre. Foi extremamente importante para a formação de meu caráter. Creio que isto está. Precisamos fazer alguma coisa. E se Clio pudesse. Há um livro sobre isto, sobre masculinidade, mas creio que é um tema que precisa ser desenvolvido em nossos dias. Há muito pouca coisa sobre este assunto. Precisamos falar um pouquinho mais sobre o que é ser verdadeiramente um homem. Graças. Se há perguntas. Pregunta, ella dice, soy madre soltera, ¿cómo le enseño a mi hijo a ser masculino y ser un buen hombre cuando yo soy una mujer y no tiene ejemplo de un padre? Ok, soy mãe soltera, ¿y cómo puedo enseñar a mi hijo a ser masculino si no tengo una referencia masculina? La pregunta es muy importante, muy importante. Eu creio que a igreja tem um papel muito importante, os líderes, os presbíteros, os pastores são referências masculinas e precisam tomar esta criança, este menino e dar a ele iniciações masculinas, classes especiais, aulas especiais da escola dominical para meninos, para chiquitos. Por favor. Los hombres. Avergonzar los hombres, ¿sí? Yo creo, es interesante, cuando las mujeres son menos violentas que los hombres, mucho menos. Hay mucho menos mujeres en las cárceles do que los hombres. Mas cuando las mujeres son violentas, son más violentas. Sádicas. É interessante. Lá a mulher, quando o exército americano tomou Iraque e houve torturas, é interessante. Quem estava na frente das torturas? As mulheres, soldadas. Lembra das fotografias? Segurando os cachorros, perros, avança. Eram as mulheres. Foi a única mulher condenada e presa. Está no cárcere, hasta hoje. A única mulher. É interessante. E eu creio que o liderazgo feminino. Há um movimento muito forte, tanto nos Estados Unidos, este movimento está também indo para o Brasil. Há muita coisa terrível vindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, mas há muita coisa boa também. E há um movimento chamado Home Builders, construtoras do hogar. Mulheres que decidiram volver para seu hogar, para assumir seu papel como madres e esposas. Muito interessante. Eu tenho uma pessoa que conversa muito comigo, uma mulher de minha igreja, que era pastora de uma igreja, e ela disse que foi uma grande libertação para ela deixar o pastorado e ir para uma igreja conservadora. Foi uma libertação. Ela se sentia pressionada todas as vezes que chegava o domingo para ir ao púlpito da igreja.
conversión tremenda. Y ella, como una creyente, salva en Cristo, asumiendo esta herejía, este pecado, liberta ahora de este pecado. Creo que el liderazgo femenino en varias áreas no es cuestión de competencia, mas produce una presión mucho mayor que es la presión que los hombres soportan. Cuando son ordenadas, están bajo de una orden, hay una representación, y esta representación, si abre la puerta para diaconisas, preguntamos, ¿por qué no abrir la puerta para presbíteras? ¿Y por qué no abrir la puerta para pastoras? Entonces, cuando se hace esto, lo paso subsecuente, cuando se ordenan diaconisas, o paso subsecuente es ordenar presbíteras y así por diante. Todas las denominaciones que tomaron este paso fueron consecuentes. Y es interesante, porque hay una representatividad en lo pastorado y lo liderazgo de la iglesia, hay una representatividad. ¿Cómo se representar al Dios Padre? Ese es el gran problema. No podemos cambiar la representación. Lo paso subsecuente es alterar la representación, lo que se representa. Es por eso que, por ejemplo, uno de los movimientos mantenidos por la Iglesia Presbiteriana Pecusa es un movimiento llamado Reimagining God, o reimaginando Dios. Dios no es más él, es ella. Es una volta, un volver para las divindades paganas, y cambia completamente. Lo subsecuente, todas las denominaciones que entraron por este camino, más cedo o más tarde, entraron también y comenzaron a discutir sobre la posibilidad de ordenación homosexual. Entonces, no abra esta puerta. Es abrir esta caja, va a encontrar cosas tremendas. No abra. Una caja de Pandora. Por favor. Eu estava dizendo que a feminilidade é uma coisa natural. A masculinidade não é natural. É um processo, aprendizado. No entanto, as mulheres precisam aprender a confiar mais no propósito de Deus. Mas o fato que estamos vivendo em um mundo de pecado, os homens não estão assumindo o liderazgo. Esta é uma coisa terrível. E as mulheres se sentem inseguras. Homens egoístas, autocentrados, que pensam em si mesmos, incluso em las relações sexuais, querem chegar mais rápido pensando em si mesmos. Não se percebe, tem sua mente o que o que significa para as mulheres isto ou aquilo. Não pensam, não olham para a vida sobre a ótica da mulher também. Entonces,
Creo que estamos viviendo más un problema de masculinidad do que feminidad. Ahora, el movimiento feminista quiere hacer una ruptura total con una relectura de la realidad. Incluso la lingüística, mudando las palabras, medicina, la medicina de las apaltadelas, la medicina natural, la psicología y así por diante. Mas creo que debemos incentivar en nuestras iglesias aquello que la Biblia dice, que las mujeres más bellas deben enseñar a las nuevas. Y hay un currículo muy interesante. Primero, sobre el carácter de las mujeres más bellas. ¿Quién son las mujeres más bellas? En aquel contexto, las más bellas eran aquellas que fueron bien sucedidas en la educación de sus hijos. No necesariamente bellas, mas eran mujeres bien sucedidas en la educación de sus hijos, que amaron sus maridos, exitosas, exitosas. Y mujeres con 40 años, porque se casaron muy cedo, como mi madre se casó con 16 años. Yo nací con mi madre, tenía 19 años. Lo mejor de su edad, nació un guapo rapaz. Y se tornó una mujer más bella con muchos pocos años de edad. Y fue una mujer que podía enseñar a las nuevas a ser buenas donas de casa, a amar a sus maridos, a cuidar de sus hijos y así cuidar. Hay un currículo en aquel pasaje. Creo que la iglesia tiene una responsabilidad para con las mujeres, enseñando a las mujeres su verdadero papel.